Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a este fòrum al Xirós de la Fundació del València, de tot cor, sempre en la nostra memòria. Un fòrum que és el primer que fem després de la pandèmia, del Covid, després d'un any d'aquesta maleïda pandèmia que tant i tant ens ha afectat a tots. Per això volem que este fòrum de la Fundació del València, este fòrum al Xirós, siga molt especial, perquè va a recordar a tots els valencianistes que ens han deixat l'any passat, en el 2020, però també, desgraciadament, en aquest any 2021 en el que estem. I anem a recordar a tots els valencianistes anònims, a aquests valencianistes que han perdut la seva vida enguany i l'any passat, valencianistes de cor, i també pues, a les nostres llegendes, als nostres mites. Avui, de manera especial, este fòrum al Xirós de la Fundació del València, de tot cor, sempre a la nostra memòria, va estar dedicat al nostre Juan Cruz Sol, a Espanyeta, a exjugadors del València, com Vicente Iborra, Alberto Arnal, José Vicente Cuixart, que també va ser responsable de l'Acadèmia del València, fent una gran llavor, una gran faena. I també més recent, estos dies, i me toca de ben a prop, al nostre company tècnic d'UVCF Media Ràdio, José Manuel Reina, que fa uns dies ens va deixar. Avui este fòrum va per ells, va per tots ells, per tots els valencianistes, que ja dic, en aquest any que ha sigut duríssim, ens ha deixat. Així que anem a recordar-los avui de manera molt especial. Este fòrum va ser especial, perquè avui també estem en un dia molt especial per al València i per al valencianisme. Avui és dijous 18 de març del 2021. Avui fa 102 anys que se va fundar el València. En el bar Torino, allí se va fundar el València. Per això avui volem que en este fòrum especial siga també un dia especial. Per això també hem començat a les 19 hores i 19 minuts per a recordar també l'any fundacional del València Club de Futbol. I qui millor que este escenari, l'estadi de Mestalla, el palco VIP, per a celebrar este fòrum del Xirós de tot cor, sempre en la nostra memòria. Ens acompanyen el president del València, Anil Murti, el conseller i director executiu, Joy Lim, el director de l'oficina del president, Teo Siguei, i el director de la Fundació, Pablo Mantilla. Gràcies a tots per estar ací. I, com no, els participants d'aquest fòrum al Xirós, els nostres ambaixadors, grans de la història del València, Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, Miguel Tendillo, el president de l'Associació de Futbolistes del València, Fernando Giner. Però m'aneu a permetre que abans de començar guardem un respectuós minut de silenci per tots aquests valencianistes que ens han deixat pel Covid, molts d'ells, però també per diferents malalties. Thank you.
Gracias por estar así, Ricardo Arias, Fernando Giner, Miguel Tendillo, Miguel Ángel Bosio. Ricardo, ¿quién hay más duro, ¿Quién hay más duro el que porté mi mes triste? Es cierto. No podemos alejarnos ni de esta realidad no tan dura. Nos han ido viniendo los golpes poco a poco, casi apenas sin esperarlos, quitando el de Bernardo, porque estaba ya muy mayor y estaba padeciendo una enfermedad bastante larga, pero los otros han sido cosas inesperadas, han sido desapariciones que no para nada esperábamos ni deseábamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que afrontarlos de la mejor manera posible. Tenemos que tenerlos en lo más alto porque han sido personas muy importantes dentro del Valencia. Han representado muchos valores que todos los que estamos aquí y todos los que han convivido con ellos, pues lógicamente los han aprendido y nos han ayudado a aprenderlo mucho más rápido al lado de ellos. Y no queda otra que honrarles en la memoria y dignificarlos, ¿no? Creo que es lo menos que podemos hacer por ellos. Recordarlos per sempre, Fernando Giner, exjugadors del València que també ens han deixat en guany, com Cuixart, Vicente Iborra, Alberto Arnal. Pues supongo que sí, com ha dit Ricardo, és un... hem passat en apenas 2 anys de ser els més feliços del món, de celebrar un centenari de la millor manera possible. En 2 anys juntar-se tantes coses negatives que lo pitjor que n'hi ha és que ens abandone companys i gent vinculada al valencianisme. Per tant, el que ens queda és efectivament honrar a aquestes persones que han sigut valencianistes, que han treballat per al club, que han donat tot per aquest escut i des de la nostra posició pues, intentar que fer el millor possible per lo que ells vulguin del València poder nosaltres donar-li continuïtat. I això és el que tratem i anem a fer. Miguel Ángel Bosio i valencianistes anònims, perquè estem parlant de Juan Sol, claro, de Espanyeta, de Cuixart, d'Alberto Arnal, del nostre reina, però també aquests valencianistes anònims, que pel Covid, per aquesta maleïda pandèmia, per diferents malalties, però també aquests valencianistes anònims va dedicat a este fórum. Sí, por eso yo creo que este reportaje tiene eso, ¿no? Ese agridulce. El agridulce en el sentido de que nos entristece, a pesar de que en nuestras mentes no los quitamos nunca, pero tener que recordar la gente que ha dado mucho para el Valencia y que tanto que han sido de notoriedad como que han estado en un lado más tranquilo, ¿no? Y digamos que todo eso nos entristece. Por un lado, como decía Ricardo, no, nos da orgullo, nos da tranquilidad poder recordarlos, poder hablar de ellos y poder dar un panorama lindo de su convivencia, de todas las cosas que nos han enseñado, de diferentes formas, ¿no? Y vuelvo a insistir, tanto los que están fuera, porque eran los que nos esperaban a la salida del campo aquí para decirnos, eres el mejor, eres bueno, venga, va, a intentarlo, son los que te daban ánimo, a pesar de una victoria, tanto al haber sido una victoria como haber sido una derrota, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Miguel Tendillo, com ens ha canviat la vida, este maleït bitxo, esta maleïda pandèmia, no? Ara fa un any, d'eixe confinament, que, bueno, que ja dic, ens va canviar la vida a tots i que, desgraciadament, ha deixat moltes morts pel camí. Pues sí, a nivell de gràcies a Déu, a nivell de família no, però, vamos, considere a Bernardo i a Juan com de la família, no? I molta gent valencianista, con un Cuixart que ya no está, ¿no? O sea, es triste. Yo sí, lo que sí que
Pero una parte donde gracias a Dios que pudieran celebrar el centenario y todos chus, ¿no? Que per un año al menos pudieran reunirse todos los compañeros que fea pues 15 o 20 años que nos veían. Y yo creo que va a ser un día muy especial para pa la afición y para nosotros también, porque vos compañeros de batalles y de vestuario durante el temps era algo que todos le esperaban, ¿no? Yo voy a donar-vos las gracias de manera especial por estar así. Vosotros heu sigut grans jugadors del València, llegendes, mites. Y yo creo que vosotros representeu, simboliceu también, yo creo que a tots aquells que anem a recordar en el día de hoy, un día que es especial, porque hoy es el 102 aniversari del València, dijous 18 de març del 2021. Y bueno, com podeu veure, este es el nou logo de la Fundació del València, que avui, este matí, s'ha donat a conèixer, s'ha presentat un logo que, bueno, que latix amb més sentiment que mai, no? Perquè, bueno, és un logo, com podeu veure, més modern, més actual, la rata penada en forma de cor, el nostre símbol per excel·lència del València. Però bueno, i aquest cor, que jo crec que també representa els valors de sentiment, no? de la Fundació del València, el nom de la Fundació en valencià, no? que és la nostra senya d'identitat de la Comunitat Valenciana, ja dic que és un nou logo que reforça, ja dic, l'espírit i tots els valors, no? que té la Fundació del València, de compromís social, d'ajudar els més necessitats en tots els projectes que té la Fundació, com Escoles Cor Blanc i Negre, de velar i divulgar també pel patrimoni històric. Bueno, pues, jo crec que avui, ja dic, així, en aquest dia tan especial, el palco VIP de Mestalla, i se logo també lluís, jo crec que de manera brillant. I anem a començar este fòrum dels girós de la Fundació del València, de tot cor, sempre en la nostra memòria, amb Juan Cruz Sol. El Loki, com el coneixien els amics, va morir als 73 anys d'edat en novembre de l'any passat. Era basc del Goibar, però de sentiment purament valencià. Una persona noble dins i fora dels terrenys de xoc. Jo diria que era un cavaller del futbol. Yo me siento realmente contento, feliz del cariño y el afecto de la gente que tiene conmigo. Y nunca podré olvidar a este equipo, Valencia Ciudad y a la gente de aquí. De Juan Sol tengo el mejor recuerdo de una persona, de una muy buena persona con un corazón enorme. Yo es admiración lo que siento por él, ¿no? Una persona entrañable, una persona positiva. Una persona que suma, lo que necesitabas siempre estaba a tu disposición. La verdad que tendría muchos calificativos para él. Loki, ¿no? Como le llamábamos todos, es una persona emblemática dentro del club, una leyenda, y yo creo que ha dejado huella dentro del valencianismo. Si como futbolista era un jugador bravo, que lo daba todo en el campo, fuera de él era una persona muy cercana, una persona que no tenía enemigos. Íbamos a cualquier campo de España y veías que siempre había un gesto de agradecimiento a Juan Sol, ¿no? Eso era que la gente lo quería. No distinguía, ¿no? Él trataba a la persona como una persona se merece y como él tenía ese cariño y esa cercanía en trato, ¿no? Yo lo recuerdo pues, desde que entré yo en el Valencia con 15 años, seguía dentro del club, había sido futbolista, era delegado del primer equipo y lo tenía siempre como una referencia, ¿no? de lo que era el Valencia, ¿no? de lo que era la élite del club, la élite del Valencia. Y bueno, pues luego ya cuando yo pasé etapas dentro del club e iba ascendiendo de categorías, lo llegué a conocer personalmente, pues bueno, te das cuenta de que era una persona excelente, maravillosa. Y ahí dentro, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, cruzarte con él, hablar con él, siempre dispuesto, ¿no? a la broma, al trato muy cordial, muy cercano. Y eso pues, a ti como chaval que estabas ahí dentro, pues
te agradaba, ¿no? y te hacía sentir bien ahí dentro, él te hacía sentir bien a ti, él te trataba como uno más. Y yo que lo he podido vivir ahí dentro, pues eso era maravilloso. Lo primero que recuerdo de él es siendo delegado del primer equipo, pues bueno, yo tendría 19, 20 años, llegar a la ciudad deportiva y a la primera persona que ver todas las mañanas era él, ¿no? Formaba parte del día a día del entrenamiento, ¿no? El primer saludo siempre era a Juan Sol. Yo lo conocí ya también cuando estaba delegado en el Valencia, desde fuera, y luego ya cuando ha sido consejero, y además teníamos un círculo de amistades donde coincidíamos en comidas, cenas y diferentes eventos, ¿no? Por lo tanto, también lo conocí en profundidad y por eso digo que es una de las grandes personas con las que me he cruzado en la vida a nivel humano. Juan Sol, yo creo que en este vídeo se puede resumir perfectamente lo que era Juan Sol. ¿Qué hará? Ahora anem pues a hablar también sobre la seua figura. Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, Miguel Tendillo y Fernando Giner, el presidente de la Asociación de Futbolistas, que está en el blusó faller del Centenario del Valencia. Fernando, porque recordem este matí una representació de l'Associació de Futbolistes del València en ixe blusó, en ixe mocaor. Heu tornat a repetir la marxa cívica del centenari. Sí, efectivament. Jo crec que ho meresquem, tots els valencianistes, ho mereixen tots aquells que desgraciadament no estan en nosaltres i teníem que reviure-ho una altra vegada. I per les circumstàncies no ha pogut ser com volíem, però tornarà a ser com volíem, com l'última vegada que ho farem, quan plenarem tots els carrers de València en aquesta marxa que farem de valencianisme. I este matí ho hem fet única i exclusivament en 8 jugadors, en dos grups de 4, i hem fet el recorregut des del quilòmetre 0 fins a la porta de Mestalla, de la mateixa manera que ho farem aquesta última vegada, des de Mestalla al quilòmetre 0. De la mateixa manera que Juan Sol, un dels nostres homenatjats en este fòrum, el va fer aquell dia. Sí, per supos que sí. Com ha dit antes Tendillo, aquests dies van ser molt grans per al valencianisme i per a nosaltres, no? Per als els jugadors que tinguin la sort de viure-ho, no? De vestir aquesta camiseta i de tornar-se a veure després de molts anys. No? Aquest xicotet d'homenatge és el que vam fer este matí de cara a tots ells i també i sobretot al món fallero. Al món fallero perquè este blusó representa al món fallero en l'escut, en el nostre escut del València i homenatgeant pues, a lo que ara pues, està passant, no? Que els falleros, falleres, pues, els pirotècnics, els artistes fallers, pues, no poden viure i no poden mostrar l'art que mostra pues, les falles, no? La nostra tradició. I ese xicotet homenatge també passava per cada carrer, per cada pas que donàvem este matí per els carrers de la plaça de l'Ajuntament, carrer Sant Vicent, carrer La Pau, Porta la Mar, hasta plegar a Mestalla. No? I aquest sentiment no ens el llevarà ningú. I això tornarem a fer-ho l'any que ve, si Déu vol, en aquest sentiment valencianista, que és el que crec que se mereix l'escut. Enhorabona, Fernando, una altra volta per jo crec que aquesta iniciativa, no? que heu promogut des de l'Associació de Futbolistes, perquè bueno, com ja va ser en el seu dia el centenari un èxit, ho ha tornat a ser. Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, Miguel Tendillo, es va deixar un gran, una llegenda, Juan Sol, com a jugador 12 temporades en el València, una lliga, una copa, una recopa, una supercopa. Per als que no coneixien futbolísticament
a Sol, Ricardo, era un defensa en molta clase. Bueno, Juan, si brillaba por algo era por, yo creo que por su profesionalidad, por la seriedad con que se tomaba todas las cosas, con el ímpetu que le metía a cada una de sus acciones dentro de la vida futbolística. Era un jugador muy aguerrido, era un jugador que te contagiaba un espíritu luchador y una ambición y una garra que después, pues bueno, hemos sabido entender de alguna manera, ¿no? Los que pudimos jugar con él, porque de aquí creo que hemos jugado, sí, Miguel y yo hemos jugado dos años con sí. Él todavía, sí, jugamos cuando vuelve el de Madrid. Y aun a pesar de que él ya vino mermado físicamente, pero nos inculcó un espíritu y una forma de entender lo que es un vestuario y defender una camiseta, que lógicamente al final te tiene que contagiar, es normal. Aparte de eso, pues le añades lo bellísima persona que era un tipo que siempre, un tipo complaciente, un tipo generoso, un tipo que nunca te decía que no a nada. Un tío que estaba a tu lado, encima te ayudaba y te animaba a que mejoraras tanto futbolísticamente como personalmente, ¿no? Pues después es lógico que ese vínculo se haga mucho más grande porque pasas de ser compañero de profesión a ser amigo, ¿no? Y eso te duele todavía mucho más. Te duele más porque se va una gran persona, desde luego. O sea, lo que significa un abrazo. Es lo que era el Sol para nosotros, ¿no? Esa cercanía que tenía en tota la gent. Jo, com ha dit Ricardo, jo coincidí en ell quan vingué del Madrid, ell torna a debutar així, me canvien a mi i entra ell. I estiguérem 2 anys, me pareix que la Recopa... 2 anys, Sí, és la Recopa 9-8. I la Supercopa, sí. Exacto, la Recopa i la Supercopa. I, vamos, jo pensé que era... Pues solo en estado puro era pues la bravura que tenía. Me recuerdo que antes del partido, si tenía que ir ella a jugar, se tiraba a mi chorreixina. Sí. Cafán el xenoi, ¿no? O sea que... Pero era las ganas que tenía de ir y a todos los compañeros nos impregnaba de... Era un jugador que en el vestuario... Sí. Levantaba pasión, levantaba ánimo, ¿no? Sí. Era un tío siempre optimista por encima de todo, ¿no? Y encima esa dosis de rabia y de carácter y de raza que tenía, eso a nosotros también nos vino muy bien. Fíjate, aun a pesar de que él no jugaba mucho, ¿no? Pero incluso a nosotros nos decía, vosotros, sí. como salgáis y os durmáis un poquitito y como salga yo por vosotros no volvéis a jugar, nos decía. Sí, ese era Juan, pero siempre en un plan de sumar, ¿no? Siempre en un plan de sumar. Es que, además, yo creo que lo importante, cuando somos pequeños queremos ser grandes jugadores de fútbol, ¿no? Soñamos con esa ilusión de, oye, si algún día puedo estar aquí y jugar a ese nivel, como cuando ves Mestalla, me imagino eran ellos pequeños, y yo veía el Estadio Centenario en Uruguay y decía... No me lo puedo creer que un día pueda jugar allí o me gustaría jugar allí. Fíjate vos que con el tiempo nos ha ocurrido que hemos estado dentro de nuestros escenarios y hemos conseguido ser jugadores, no grandes jugadores, pero hablo de jugadores importantes, siendo un poco humilde, ¿no? Y hay una cosa que relaciona a un muy buen jugador para ser lo máximo, que para mí es además... dentro de un vestuario y dentro de un campo ser buen jugador es ser buena persona. Es decir, cuando tú unes esas dos cosas, es que se me pone la piel de gallina. Es decir, tú consigues dentro de tu persona y dentro de tu ámbito lógico, íntimo, es decir, consigues algo tremendamente feliz, ¿no? Y que eso yo creo que lo tienen muy pocos jugadores y Sol era uno de ellos. Carisma. Y lo bien que cantaba, ¿eh? Eso era carisma. Ahí... Y lo que nos tenía que aguantar, y lo que nos aguantaba, que no era poquito lo que nos aguantaba. Sí. ¿No? Yo no tuve la suerte de tenerlo como compañero dentro del campo, pero sí que nuestra generación tuvo la oportunidad de tenerlo como delegado. Y todo lo que se dice es cierto. Él pues tenía sintonía con el futbolista. El futbolista
creía en él, confiaba en él. Y eso es muy difícil de adquirir dentro de un vestuario hacia una persona. Cuando tú consigues eso hacia una persona, das todo por él y él da todo por ti. Mira si había complicidad, para que veáis lo que ha podido vivir Juan Sol dentro de los vestuarios con todos nosotros. Nunca ha salido una palabra, nunca ha salido un hecho de todas las animaladas que hemos podido hacer, que él ha estado presente. Animaladas en buen sentido, ¿eh? Y bueno, eso da credibilidad a las personas, ¿no? Y son personas como la estamos describiendo a la figura de Juan Cruz Sol, leales, que te ayudan en cualquier momento a cualquier cosa sin preguntar ni tan siquiera nada, simplemente por el hecho de ser compañero tuyo, de intentar ayudarte. Y hemos tenido muchas vivencias con él, muy agradables. Es que Juan Sol ho ha sigut tot, ha sigut jugador i dels grans, con dia Fernando Giner, delegat també del primer equip, embaixador des del 2013, després conseller, i ningú ha parlat mai mal de Juan Sol. Jo crec que això ho diu tot d'una persona, per això deia jo una persona noble, dins y fuera de este rey. Aparte es que yo le di alguna vez a Di Juan, si alguna vez te encuentras mal o estás fastidiado y tal, si quieres voy yo. Dice, no, qué va, Loki. Voy yo. O sea, que se moría pero en los dos puestos. Mira, hay personas, estamos aquí ahora homenajeando de alguna manera a todos los valencianistas desaparecidos, ¿no? Pero hay cuatro personas que son fundamentales y que porque lógicamente por la cercanía en el tiempo pues están más recordados, ¿no? Pero yo creo que hay personas que no deberían desaparecer nunca porque son los que te han enseñado y te han dado una mano en esta vida, los que te han sabido llevar y te han sabido enseñar, y ese tipo de persona no debería desaparecer nunca, no deberían. Lo que pasa es que han enseñado tanto, te han respetado tanto y te han mostrado el camino que ellos han llevado, en el que todos hemos aprendido a querer, pues a esto, al Valencia, lo hemos querido empezando a comprenderles a ellos. Es una manera de ellos tan educado de una manera, tan enseñado una asignatura que en la universidad no la hay, ¿no? Que es a querer a un club como este. Es que de lo que tú acabas de decir ahora, Ricardo, vos decís, yo saco una lectura muy importante, que es el respeto, ¿sí? El respeto dentro de un vestuario. Y aún así, Sol, viniendo del Madrid, jugando poco y siendo ustedes ya compartidos en primera, aún así, si Sol te hablaba, tú le escuchabas y callabas. Y tanto. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me da tristeza hoy en día, ¿sí? El Loki, Fernando, como el conocían los amics, que dicen que tenía el Loki. Claro, padeis todo ser el Loki. Loki, y vosotros también. Era la seua, pues, manera, yo creo que, pero bueno, yo por eso recuerdo, ¿no? En Guantelles va a dejar, ¿no? Una de titulares era el Loki, el Loki del Valencia, ¿no? Como cariñosamente el conocían entre los amics, ¿no? Ricardo Arias y Tendillo el tingueren como acompañ de vestidor, tú el tingueres como a delegat. Como a delegat. ¿Cómo era como a delegat, Juan Sol? Como estendiguen, ¿no? Es que ella es natural. Ella es la mateixa persona, siguen delegat, que siguen chuar, que siguen compañero, que siguen pues un conseller. Es de la mateixa forma, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y voy a contarlo porque a él le agradaría que lo contaren, porque para eso habían viscut chuns y habían pasado aventuras positivas, negativas, y ya está. Y entonces, él cuando era delegado, que venía, claro, el delegado viaja siempre en el equipo y prepara pues los hotels o las estancias donde tienen que estar, la conexión con el entrenador y demás. Y van a hacer una concentración Font Romeu, que yo creo que tú estabas también en Font Romeu, no me recuerdo seguro. No. Y bueno, y allí una pretemporada es larga, se fa larga, ya lo saben todos que se fa larga,
y ni había que pasar el rato, muchas veces pues distraguense de alguna manera, ¿no? Y nosotros pues se nos va a ocurrir hacer una anécdota que tinguerem en Bernardo, España, y Juan no estaba, pero a Juan le contaren, y quien lo va a contar va a ser la Guardia Civil, porque quirdaren al delegado del equipo, la Guardia Civil de la población de Font-romeu, diguenle que la nit anterior habían visto pues un moto de chen, unos pintes molt rares, pues donan por a la chen y fent que los coches que entraven a la población donaren mitja volta y se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegat, que era Juan Crusol, claro, y Juan, claro, como siempre, justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarra y me quiere dar por teléfono. Y me quiere dar por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no. No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. Y pues Loki, pues diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar res. Bueno, era que lo que estaba en Ninguén, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentaba justificar les cosas de la mejor manera posible. Incluso yo diría que en alguna ocasión hay sí perjudicat y mai ha sentido una mala paraula de él per sentirse perjudicat. Y no parle de nosotros. Parle de circunstancias que esto donaren en el seu moment, en el club, y ho va pagar ell. Y mai ha dit res. Yo creo que això el definia perfectament com era, sí. Juan Sol. Ell era una persona noble, per això noble, i lo que tu has contat, no? I lo que també, bueno, en aquell episodi com que li va costar el càrrec de delegat, pues en ese moment ell ho va, bueno, ho va assimilar, sí, de la millor manera possible. Ricardo Arias Tendillo, vosaltres tindreu anècdotes mil, no? Com... Sí, a veure, nosaltres quan anàvem a Madrid en ell, només a obrir la porta ja estava abraçant-se en tres o quatre. I Darío li dia, Juan, abraces a las farolas. O sea, que ell sempre estava pendent de la gent i pendent de l'equipo i tot. I després anàrem una vegada a una xira en el València, me parece que era el Caribe, y van a hacer una paella, que había un valencianista allí, nos portar a la seva casa, y era una chira que ferem del València, y anarem allí a menjar, a hacer la paelleta y tal, y al costat n'hi havia una platja y había terra y ferem un campet allí. Y empezamos a jugar ahí el partidito, y en eso que vemos que Juan va con un pantalón vaquero, se mete en el agua y está un rato allí, y le decimos, hostia, Juan, ¿y eso por qué? Dice, eso es porque así se ciñe. Es que era un dandy, ¿eh? Era, ¿eh? Pues se ceñía, tú. Se ceñía el pantalón. Sí, sí. Es que era pues un dandy, como digo, Miguel Tendillo, un caballer del que le diga a Ricardo cómo cantaba. Bueno, yo la sentí cantar, pero hoy mes. Sí. Yo lo padecí un año en una pretemporada, y entre los cánticos y las llamadas telefónicas no había manera de dormir con él. Pero Juan era una persona que... Es que estaba contando Fernando y estaba contando Miguel, es que... Le hemos hecho auténticas barbaridades, bromas le hemos hecho, o sea, para matarnos. Desde salir desde un piso 11 en Barcelona, un pijama suyo por el aire,
a ponerle unos zapatos suyos en la cinta de un aeropuerto, a ver si se atrevía a cogerlos o no. Ah, la del hotel de Bilbao. De los feos que eran. La del hotel de Bilbao, que hicimos una procesión por las escaleras. Le hemos hecho... Vamos, quitamos la luz a todo el hotel, hicimos una procesión con cirios. Yo hubo una época... Perdona, Miguel. No. Yo hubo una época que estaba fastidiado de la rodilla cuando vuelve, que es antes de ganar la Recopa. Y estuve durante 3 o 4 o 5 meses, cuando entrábamos de calentar, le decía, Juan, calienta que hoy no aguanto ni 5 minutos, le decía. Y un partido, y otro partido, y otro partido, hasta que un día me coge así de la pelchera y me dice, estoy hasta los cojones de ti. Todos los partidos me dicen lo mismo. Si tienes cojones, sal del equipo, que como entre yo verás. Y todos los partidos, bueno, era algo increíble. Es que él era feliz. O sea, él aguantaba todo tipo de bromas porque era un tipo sensacional, era un tipo que lo había nacido para eso, para ser agradable, para crear ambiente, y en eso la verdad es que era el mejor. Y aguantaba, ya te puedo decir, carros y carretas aguantaba. Sí, es decir, yo solamente lo que quería añadir era eso, ¿no? Normalmente cuando se hace una broma, lo primero que piensas es cómo le puede sentar al que se la hacen. Y claro, hay gente que más vale no hacerle una broma porque si no al final es un disgusto. Pero bueno, tanto Sol y Sumo Españeta, es decir, después de ver la broma no sabías quién se reía más, si los que habíamos hecho la broma o los mismos protagonistas, ¿no? Es decir, era algo que era fuera de serie. Por lo tanto, sabías que la broma que hicieses con cualquiera de ellos dos siempre tenías éxito, siempre. Tú, Miguel Ángel, coincidires con esta ya última etapa como embajador, después va a ser también conseller del Valencia, pero es que ell, como embajador y como conseller, siempre era el mateix. Es que ell, cuando anaba per les penyes, en els viatges, en els desplaçaments, en tots els actos... I s'enfadava si no le decíem que havia que era... El quería ir a todas. Sí, pero ¿por qué no me habéis dicho que habéis ido a Llora? Bueno, porque estaba muy lejos, porque tú ya estás mayor, me cago en mayor es vosotros. Yo quiero ir a todas partes. Bueno, sí, además se ofrecía en todo, era el primero que estaba siempre ofreciéndose. Aparte es que disfrutaba. Él... Claro, eso es lo principal, que no lo veías como algo que lo hacía por, bueno, es mi trabajo, es mi... No. Es decir, él cuando te decía que si no había ido a algún sitio era por... Prácticamente te estaba diciendo, ¿por qué no me dejáis divertirme? Que a mí me encanta todo eso, ¿no? Y entonces, yo creo que ya lo han expresado todo muy claramente ellos, en otras ocasiones anteriores también. Es decir, Consol es una persona que lo único que sumabas en la relación con él era optimismo, ¿no? Y Ricardo, con día Fernando, cantaba de maravilla, sí. O sea, nosotros tenemos una promo en la radio, el Osole mío, que tenía cuerda, el Osole mío, el tres tenor, le encantaba cantar. Que nos hemos pegado unos viajecitos con él, que nos ponía, no, empezaba, y pon esa canción y pon la otra, y tal, bueno, era espectacular. Le encantaba. ¿Verdad cuando fuimos a Montanejos? Esos viajes de ida y vuelta de las peñas que se hacen largos y tal, con él se te pasaban en nada. Si el punchabas un poquito, enseguida botaba y cantaba, ¿eh? Cantaba bien. Lírico. Muy buena vez, sí. Tres tenors, bueno, esclavaba, ¿eh? O sea, No ni había que forzarlo mol, ni había que esperar. Y de repente, ¡bam!, se picaba a cantar. Era un monstruo. Jo crec que això és el millor record, que ens deixa el legat de Juan Cruz Sol, no? Bueno, jo crec que, bueno, pues sempre, jo crec que sempre el recordarem, igual que el seu adeu va ser molt molt sentit i molt volgut, Jo recorde l'adeu de Juan Cruz Sol també, va tenir una repercussió grandíssima, que això te diu, Ricardo, lo que era Juan Cruz Sol. Ten en cuenta que él en Valencia ha vivido casi toda su vida y se ha granjeado unas amistades que las ha conservado durante toda su vida. Y de Juan Sol a altre mite, altre símbol per al València i per al valencianisme. Bernardo Españeta, una de les persones, jo diria que més volgudes per tots,
per l'afició valencianista. També ens va deixar el bo d'Espanyeta. Va morir als 82 anys, en octubre de l'any passat. Com ell deia, Espanyeta, Bernardo España Espanyeta, va néixer per a viure i per a morir pel València. Nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol. Un hombre de club es Espanyeta, ¿no? Un hombre en el que tiene esa pasión, tiene esa autoexigencia también, ese compromiso, esa inteligencia. Yo creo que tenía muchos valores que poder enseñarle a un niño. El Valencia lo llevaba tan dentro que para él, todos los que pertenecíamos al Valencia, pues para él éramos, pues eso, como familia para él. Me parecía que era el santo y seña de lo que debía ser un equipo de fútbol. Bernardo es que ha sido una persona tan carismática dentro del club, tan cariñoso en el trato con la gente. Cualquiera que pasara por ahí lo saludaba y él siempre con una sonrisa, lo conociera o no, él siempre saludaba a todo el mundo, sonriendo, abrazando, y la verdad es que da un cariño especial. Como todo el mundo sabe, era un hombre muy entrañable, era magnífico, daba mucha alegría en el vestuario. El primer recuerdo que tengo con él, yo creo que es cuando llegué a la Ciudad Deportiva a hacer mi primer entrenamiento, que no tenía botas. Y dice, no, no pasa nada, no tienes botas, yo te consigo unas botas, y me sacó unas botas que tenía perfectamente nuevas a estrenar. Me gustó mucho ese detalle porque al final podía haberme dado otras de viejas y me dio unas nuevas, ¿no? Y eso me gustó. Siempre intentaba saber si alguien te podía dar unas botas, te podía dar unos guantes, algún portero y tal. Y siempre, pues bueno, pues te cogía, tal, te daba cariño, tal. Venga, va, toma, esto para ti, tal. ¿Qué pie usas? Tal. Venga, pues esto para ti. Llevábamos a Mestalla, pues hacíamos una piña con él en el vestuario. Recuerdo cuando jugábamos contra equipos extranjeros, que igual había alguien que en inglés estaba explicando alguna situación y bueno, y él estaba al lado de alguna forma, pues imitándole. Y bueno, al final los que estábamos un poco al otro lado, pues nos teníamos que contener. Yo usaba unas plantillas y entonces le digo yo, España, porfa, están mojadas, las quiero secas para mañana porque quería entrenar con ellas y tal. Me las recoge y al día siguiente llego y las plantillas estaban muy arrugadas. Y yo digo, Bernardo, ¿qué pasa? Y dice él, coño, las he puesto a secar. Y yo, ¿pero no las has puesto a secar? Y dice él, las he metido en la sauna. Y yo, eso es calor húmedo y tal. Y dice, lo siento. Yo viví una presentación y yo lloraba de ver la inmensidad y del público, pero es verdad que cuando salía él, la gente se volvía loca y se levantaba de la silla. Es inexplicable. Nadie jamás podrá entender que un utillero fuera tan, tan querido como la máxima figura del equipo. Qué gran Espanyeta, l'històric utiller del València. Encara recorde Ricardo Arias aquell matí que entrares en la ràdio per a contar-nos aquesta roïna notícia, la mort d'Espanyeta. Bueno, mira, son momentos que nos toca pasar. Unos vivirlos más de cerca y otros, pues, desde un poquito más lejos, pero no por eso los que no están tan cerca no lo vayan a sentir por igual, ¿no? Yo creo que España, que Bernardo personificaba, por mucho que nosotros hayamos hecho y por los cientos y cientos de jugadores que han pasado por el Valencia, yo creo que ni todos unidos conseguiríamos lo que él consiguió, ¿no? Que es que le quisiera tanto la gente. Empezando por nosotros, que yo creo que es su gran legado, ¿no? Su gran legado es el que siempre nos ofreció todo, todo su interés, toda su profesionalidad, el trabajo, todas las horas que dedicó al club, a cambio de nada. Simplemente a tener solamente un gesto de cariño con él. Ese era Espanyeta, el que nunca tenía malas palabras, siempre tenía la sonrisa en la boca. El que te ayudaba en todo, fueras recién llegado o llevaras 10 años jugando aquí. Y yo creo que es el valencianismo puro en esencia, ¿no? Yo creo
todo lo que nos enseñaba él, la forma que él quería al club, ¿no? La forma que él trabajaba por el club, sobre todo. Yo creo que lo dije en unas palabras, yo creo que cuando falleció dije que hasta incluso sin cobrar, él hubiera trabajado en el Valencia, seguro. Seguro. Segurísimo. A él le quitabas no aparecer un día en la Ciudad Deportiva y dalo por muerto. Estaba por muerto. Ese era Spañeta. Una institución en el Valencia, va a treballar 55 anys, si mal no recorde, 55 anys, se diu pronte, però jo crec que era volgut per tots, per lo que deia Ricardo ara, per aquests valors que tenia Spañeta, per aquest amor, no?, al València. Sí, a veure, i Spañeta no sols és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó, jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya, tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, liquidaren com si fos de la família d'ells. O sigui, que eren una persona entranyable, no? I ell dia, he sobrevivit a 40 entrenadors, perquè si que has de veure és que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. I entonces, per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no? 55. És que és una vida, eh? És que són molts anys. Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Spañeta ha fet que els utilleros siguin reconeguts, però d'una manera increïble, gràcies a ell. Ell anàvem a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era. La Roma, sí. I anàrem a veure, pues coincidir en la visita aquesta que fem al pati on és el papa al balcó. Vaticano. Al Vaticano. I és el papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Spañeta? I jo contava ahí i se morien de risa. Era molt volgut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris li obrien les portes, però per lo que ell volguera. Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona, de repente, a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Spañeta y era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual, si de Spañeta yo creo que es inigualable. Pero claro, es lo que decía Fernando, estén hablando de un utiller, ¿no? Y ha sido pues el símbolo para yo diría que para el valencianismo, ¿no? Recordemos en Carles presentaciones así en Mestalla com la gent corechaba el nombre de Spañeta, ¿no? Que un utiller hacha arriba fins on va arribar Spañeta, i això que ho diu tot de lo que era, jo crec que Spañeta, no? Que, bueno, vosaltres heu estat en Spañeta, el coneixeu perfectament, no? Però jo també, és que ell tractava a tots els jugadors, grans, modestos, a tots per igual. Ricardo? Ell tenia, a ver, sí, ahí no, yo no voy a discutirlo porque su trato hacia nosotros siempre fue muy respetuoso, fue exquisito, fue un trato de hermanos a hermanos, o de hermano mayor a hermanos pequeños, como éramos nosotros siempre con él. Pero por supuesto que tenía sus debilidades y es lógico, ¿quién no iba a querer a Mario o a jugadores como Mijatovic o Lugo Penef? Pero es que ten en cuenta que él viene de mucho más atrás, de cuando Alfredo, él su auténtica debilidad era Alfredo Di Stéfano. Era su auténtica debilidad. Porque Alfredo lo crió como un hijo, lo cuidaba como un hijo, nos hacía a nosotros que lo respetáramos como,
como lo que se merecía, que de alguna manera le devolviéramos todas las horas de trabajo que gastaba y usaba hacia nosotros, que eso solamente lo sabíamos nosotros y nos aguantaba a nosotros, que aguantara a 25 tíos en un vestuario con todas sus rarezas, sus manías. Eso solamente había una persona que lo podía aguantar y era Bernardo. Y pues después, además de eso, pues después añádale las bromas que le gastábamos. Nunca ponía una mala cara, siempre era el primero que se reía de la propia broma. O sea, era uno más en la plantilla. Él era uno más. Nosotros, sin Españeta, estábamos desnudos. Nos sentíamos desnudos, como si nos soltaran en una selva desnudos. Antes de los partidos nos necesitábamos. Todo, y mira que le hacíamos. No te pueden imaginar, pero era así. Su carisma fue tan grande y el respeto. Yo me alegro que aunque haya sido al final de su vida, pues se le ha ido ofreciendo y dándole lo que poco a poco él se fue ganando durante tantos años, ¿no? Un mite, Ricardo. No, totalmente. Un utiller era absolut mite del Valencia y del valencianismo. Eso te digo que... Pero que Show resumís absolutamente todo. Además, él tenía una cosa muy importante, porque todos hemos... Bueno, quizás ellos no, porque siempre ha tenido a Bernardo. Yo he conocido a muchos utilleros. Y a veces el utillero es la broma, la alegría, pero... lo ves forzado, natural, no lo ves natural. Y sin embargo, Españeta era algo natural de él. Pero, agregado a eso, él psicológicamente tenía un respeto hacia ti. ¿En qué sentido? Que nunca se pasaba de esa raya. Tanto en una previa de un partido o posteriormente, si habías ganado o si habías perdido. Si era un tipo que psicológicamente, no sé si porque... supongo, porque era parte de la forma de ser de él, ¿no? Es decir, sabía cuándo tenía que frenar a no hacerte en un comentario de más que te pudiese doler. Y eso representa mucho para un jugador, ¿no? Era genio y figura, Españeta, ¿no? Que bueno, que siempre también el siempre en Bisley match Españeta en el Tocs de Baló, pero claro, es que Ricardo, el seu somni que no va a poder cumplir era haber sido futbolista, ¿no? Pero ha tenido un accidente de tránsito y va a acabar... haber visto lo que, pero ahí tenía un toc de balón. Bueno, nosotros, ahí están los seus reptes, tú sabes el reptes yo de. Creo de... Que todos, yo creo que todos nos quedábamos asombrados cuando cogía el balón y empezaba pic. Nosotros nos quedábamos alucinados porque decía, pero está. Y Estefano le decía. Esta bolita andante, pero ¿cómo tiene esa gracia y ese don, ¿no? Y vos desafiaba. Sí. Lo que fue es en Mario. En Mario sí que se ficava en una banda i quan ja eixien pa dir per de vestuari després de calentar, se quedava Mario i li tirava dos o tres balonades i ell les controlava. Sí, eso ya era una costumbre entre ellos. Sí. Fuera de casa no, pero en casa... Uh-huh. Sí. El último balón que se veía volar por el aire antes de marcharnos al vestuario, uh-huh, cuando ya habíamos acabado el calentamiento o cuando iba a iniciarse el partido, era... El pase largo de Mario y la gente estaba ya expectante, ¿no? A ver cómo la paraba Españeta. Cómo la paraba, la bajaba y saludaba al tendido. Pues me parece que fuera en un concurso de esto de utilleros y no sé si queda el del Valladolid y el primero o segundo o algo de China. De que más técnica tenía. De todos los utilleros de España. Y bueno, lo de imitarles firmes ya, oh, bueno, junta. Eso lo de imitarles firmes, conta lo de la anécdota del talo de Kempes, ¿no? Ah, lo de Mario. Lo de Mario, el talo. Sí, bueno, eso lo, creo que lo conoce todo el mundo. Mario tenía un padre que también ha fallecido, que era bastante, lo llevaba bastante recto, ¿no? Entonces, pues en el club tenían orden de que cuando fuera Mario a pedir dinero por adelantado o si iba a pedir dinero, pues que no se lo dieran. Esas eran órdenes estrictas, ¿no?, del padre de Mario sobre Mario. Entonces parece ser que Mario pues le sustrajo o le quitó algún talón de los de entonces, cuando todos utilizábamos los cheques, ¿no?, los cheques del banco y tal, y se los llevó a Españeta para que le hiciera la firma del padre. Y dice, oh, yo no voy a hacer esto, yo déjate, porque si se entera, no, tú quédate tranquilo, que no se va a enterar. Mira, esta es la firma de mi padre. Bueno, la hizo... Sí, son cosas que, bueno, incluso hasta poco antes de fallecer, te hacía firmas de nuestra época, de Carrete, de Lobo de Arte, de Subirás, de Solsona,
Sí, no, igual, fijad, igual. Fijad cómo cambia la cosa. ¿Cuánta gente donaría lo que fuera falta per tindre un maló firmat per tots els jugadors per Espanyeta? No per els jugadors. La firma d'Espanyeta tenia molt de valor. Sí. Així és, així és. De tot cor, sempre en la nostra memòria, este fòrum Malxirós que està rendint homenatge per a recordar-lo sempre, perquè sempre es tindrem en la nostra memòria, Juan Sol, a Espanyeta i bueno, a tots els valencianistes que desgraciadament... Ese es el mejor tributo que le podemos dar, no olvidarlos y recordarlos continuamente. Así es. Sí, a tots els que m'ho deixen desgraciadament cada temporada. Y que vaya equipazo están haciendo ahí arriba, Sí. La peña de la eternidad. Si lo podemos contar. La peña de la eternidad del Valencia, ojo, Sí. Y de Espanyeta anem a passar, jo crec que a persones també molt volgudes, igual no tenen no han segut i això si echen de esos mites, ¿no? De Juan Cruzol, de Espanyeta, però José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, després treballador en el club, responsable de la llotgística de la ciutat esportiva de Paterna, també era una persona molt volguda en la ciutat esportiva de Paterna i pels jugadors canterans, pels jugadors de l'acadèmia del València. Ens va deixar jove, José Vicente Cuixart, després d'una llarga malaltia, però ja dic, també era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València. El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre. Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva que els tractava igual que a nosaltres. Al final els intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva para que un niño se quedase sin poder ir a casa o a la Renfe o al colegio, al instituto. Él al final tenía móvil 24 horas. Incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado y al final le decíamos desconecta del móvil porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad esportiva tantas horas ha pasado ahí y que vosotros, el club, tenga este reconocimiento amb aquesta placa en una sala que seguramente estará ocupada per els nens de la escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres. José Vicente Cuixart va ser jugador del València, però com hem vist també el legat que deixa en la ciutat esportiva de Paterna, Miguel Bosio, que vosaltres també treballàreu amb ell, era molt volgut pels joves jugadors. Sí. Recordo el dia també del seu adeu, Carlos Soler, David Silva, no? Tots recordaren, no?, lo que dia el seu fill, no? Aquesta figura paterna, no?, que n'hi havia en la ciutat esportiva, que era Cuixart. Sí, és que s'encarregava de tema de logística i de tots els crios, de buscar-los el puesto. Tenía que acoplar cuatro enanos en un coche. Y entonces se fea de rutes y tenían que ganar todos, pero con más distantes que era de que primero arribaba y de que se enanaba al final. Pero era muy buen boigut porque ahí se fea también de golpe. Es que era muy gran, pero era que era un tro de paz. Era un tro de paz. Se notaba que era de Cornellá, me parece que era de Cornellá. Bueno, ell i el germà, i se notava perquè quan li dies alguna cosa de pasta o alguna cosa, això xirria, Miguel. O sea que, però molt bon tio, molt bon tio. Yo, por ejemplo, estuve 2 años de director de la escuela, pero realmente el aporte moral
digamos, que recibían los niños de la residencia, inclusive aquellos, como dice Miguel, ¿no? Aquellos que tenían dificultades para venir a entrenar. Es decir, él tocaba todos esos temas como si fuesen de él. Como si fuesen de él. A mí más de una vez me ha venido y me ha dicho, oye, tal padre o tal madre traía a su chiquillo aquí a entrenar y viene desde Alcoy. ¿Por qué no le subvencionamos la gasolina un poco para que así no sea tan sacrificado? Digo, si son ideas fenomenales, pues sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Él logró un ámbito a su alrededor que era el aporte básico para todos aquellos chiquillos que no tenían esa facilidad de vivir en Valencia y llegar a los entrenamientos pronto, ¿no? Es que si estén parlant de un utiller que va a ser mite como Espanyeta, la figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de jovens, valors de la cantera, de l'acadèmia, perquè arriben al primer equip. El treball invisible, no? Claro, que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, ¿eh? Porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además gran físico enorme. Un tanque. Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que... Bonachón. Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, que los dice que lo llevan en la cara y dices, es que este tío es buena gente. Además, se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets, entonces tenía que ganar cuadrarlo. Y algunas veces se portaba a él. Andaba ahí y él se replegaba. O sea que, para los críos en la academia, tener una persona así y de mes casi muchos de Valencia, yo creo que es lo más bonito. Perquè, Fernando, tu coincidiràs amb ell com a jugador, ell era un central, un migcentre, el que estem dient, gran, era sí. Gran, fort, no? Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I el que digueu, Cuixart, debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador. No? I això li poden donar valor pues, tots els que hem estat al rededor d'ell i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres. No? Entonces, gent com ell, és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat. Però aquestes persones existeixen en el món del futbol. I són necessàries. I bueno, i afortunadament el València les ha tingut, no? Sí. La figura ara de Cuixart. Per això una d'aixes sales, no? Com dia, bueno, com hem vist en el vídeo, el seu fill, no? Portarà el nom de Cuixart, però aquí aquest legat, el que estem parlant, sempre estiga present en l'acadèmia i en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Ricard? Además, havia otro condicionante. Es decir, no había la estructura que hay hoy. Hoy en día, es decir, antes la estructura de la escuela era el director deportivo, los entrenadores, el del apoyo en el
parte logística, que era lo que se encargaba Cullar, y los jardineros, y ya está, no había más. Es decir, eso hacía... Porque, ¿qué pasa? Cuando tienes muchas ayudas por diferentes partes, es decir, al final, eso te hace el trabajo mucho más suelto, ¿no? Pero Cullar es de los que iba absorbiendo con un montón de limitaciones a nivel logístico, dentro de que él tenía que controlar eso, pero asumía todo, todo. Todo lo que le llegaba lo asumía, jamás traspasaba un trabajo a otro. De repente decía, si lo puedo resolver yo, lo resuelvo. Dentro de las perspectivas que me brinda el club, de las posibilidades que me brinda el club y de las posibilidades de las que me viene a pedir un padre para que su hijo pueda venir a entrenar durante la semana, ¿no? Un día Giner y Ser, ¿no? que a Cullar se li ha reconegut més el seu treball, el seu dia a dia en la ciutat esportiva paterna, perquè futbolísticament el seu germà Enric era molt més conegut, era davanter, pues, va triomfar més que ell en el València. Ricardo, tu coincidires amb els dos germans. Amb els dos, sí. Así fue. Bueno, eran muy similares en cuanto a físico, en cuanto a presencia física, pero la verdad es que son una pareja de hermanos encantadores. Creo que estuvieron poco tiempo aquí como jugadores, pero la verdad es que entre nosotros los quisimos porque son gente de la que, pues como decían ellos, que se hacen de querer. Son buena gente, son gente honrada, son gente que nunca crean ningún problema, son gente que te ofrecen rápidamente ayuda y como decía Fernando, ¿no? Es que es inevitable y es muy importante que hayan personas como ellos en un sitio tan importante como la Ciudad Deportiva, porque ahí es donde empiezan a generarse los futuros futbolistas del Valencia. Y los valores, por supuesto. Es va deixar, ja dic que jove, tenia 57 anys, José Vicente Cullar, després d'una llarga malaltia. Igual, Fernando, estem repassant lo que va ser futbolísticament Cullar, però més el seu treball en la ciutat esportiva de Paterna, però clar, també exjugadors ens han deixat enguany i l'any passat, no?, com Vicente Iborra y Alberto Arnal. Sí, efectivamente. Pues desgraciadamente, pues fue machos todos y bueno, nos han deixat estos dos companys del anys 40, pero jugadors del València. Per a nosaltres lo important és que tot aquell que haja vestit la camiseta del València estiga representat i se li donem el valor que té, no? Cada un en la nostra època pues, ha ben sigut algo important per al club i no n'hi ha que oblidar-se de la nostra història. Per això, pues, tant Arnal com Iborra, jugadors del València Club de Futbol que hauran jugat més o menys partits, un d'ells internacional també per la selecció espanyola, com va ser Iborra, pues n'hi ha que donar-li el seu lloc també. I des d'ací també volem rendir aquest xicotet homenatge a aquestes persones que, com a Espanyeta, Cullar, Juan Grusol, han sigut més rellevants per lo que han pogut mostrar al cap dels anys en el club, però que altres jugadors com són Iborra i Arnal, que siguen o jugant menys o tenim menys aparicions, pues han sigut importants també perquè han vestit l'escut de la camiseta del València i han representat l'escut del València. Per això, este fòrum al Girós de la Fundació del València, no? De tot cor, sempre estaran en la nostra memòria. Efectivament. Però n'hi ha que recordar-ho tot en alegria, perquè ells volien que tinguérem alegria, perquè el València deu de tindre alegria, és el que ens falta, i n'hi ha moments millors, n'hi ha moments pitjors, però l'alegria i la il·lusió no la podem perdre, i això és el que tenim. I de José Vicente Cullar a José Manuel Reina, este me toca de ben a prop.
fa uns dies. Ens ha deixat el bo de Reina, el nostre tècnic de so de VCF Media Ràdio. De Reina, què puc dir jo? Han sigut més de 20 anys treballant junts, nit i dia, viatjant per tots els camps d'Espanya, per tots els camps d'Europa. I la veritat és que el seu adeu, la seva mort, ha sigut molt sentida, molt gran. Com ha sigut ell, tot el que tenia de gran, José Manuel Reina, ho tenia de bona persona. José Manuel Reina, la veritat és que, bueno, està encara tot molt tendre, molt recent, no? I servidor ho ha sentit molt, perquè ja dic que han sigut molts moments, molts records, moltes vivències. Abans, quan treballàrem junts en Ràdio Nou i ara, en aquesta etapa, en la ràdio oficial del València, no? I Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio, que també l'han conegut de ben a prop en el nostre estudi, l'estudi de la ciutat esportiva de Paterna, que va portar el nom de José Manuel Reina, perquè així no ho ha decidit el València. Igual que este diumenge, en el partit contra el Granada, on ell anava tants i tants diumenges a Mestalla, a la seva cabina de retransmissions, pues se guardarà un respectuós minut de silenci per un home bo, Ricardo Bosio. A mí me parece una excelente iniciativa, ¿no? Yo creo que su nombre, yo no puedo hablar más que de una época de muy cercana, ¿no? Desde hace 5 años, desde que empezamos en esta aventura de la radio oficial del Valencia, ¿no? Pero que era un tío que tenías que empatizar con él rápidamente, porque detrás de esa manera tosca de hablar o de contestar o de estar malhumorado, ahí se encontraba un tiarrón con un corazón enorme, un tío que te mostró todos los entresijos de la radio con dos frases, ¿no? A nosotros, que nos pilla tan de nuevo en un mundo totalmente diferente, pero que era un tío que tenía unos valores inmensos, ¿no? Yo el ver cómo adoraba y quería a su mujer, a su hijo, al Valencia y a su profesión, que era un enamorado de su profesión. Yo creo que dice por sí solo todo lo que era José, ¿no? Duele porque se va una grandísima persona, porque tiene un chiquillo de 12 años. Aquí ya la carrera profesional, lógicamente, poco puede importar ya, ¿no? Eso quizás tú eres el que más tienes que hablar al respecto, ¿no? Pero que en muy poquito tiempo, yo creo que tanto a Miguel como yo, o todos los que hemos estado cerca de él, es una persona que en muy poquito tiempo te ha hecho querer, de alguna manera, una profesión que nosotros ni pensábamos disfrutar de ella, ¿no? Y eso que nos hemos llevado broncas con él, ¿eh? Pero broncas, ¿eh? Reina era aixina, como sí, estoy viendo. Yo, ya digo, han sido 20 años de la meva vida,
I bueno, ell era generós, treballador en tots, qualsevol. Per això el seu adeu ha sigut tan sentit, no? Perquè Reina, allà on anava, sempre estava predisposat a ajudar al que fera falta, no? Fora de la nostra emissora o fora de qualsevol emissora, no? Qualsevol problema tècnic, ahí estava sempre Reina, no? I bueno, i això sempre era garantia d'èxit, de professionalitat absoluta, no? Jo a voltes me cabrejava en ella, Reina, ¿y nosotros cuándo montamos? Estás viendo los problemas de los demás y nosotros cuando montamos, ¿no? Pero Reina era Isina. Claro, lo vuestro era continuo, vamos. Yo puedo dar fe de ello porque no solo vosotros, y Vicent Marco y Gonzalo Naya, y vuestro era los que se aman pero se pelean continuamente. Sí, era una pareja de eso, de enamorados, sí, peleados. Sí, sí, sí. Bueno, y con Manolo mismo, con yo, Manolo más también. Yo que tengo menos tiempo en la radio, es decir, Ricardo me decía, ya verás, espera que cuando empiecen a discutir estos dos, dice, ya verás qué es lo que va a pasar. Es decir, pero hay una cosa que es fundamental, y Robby, la acabas de decir tú, que en el momento que desgraciadamente faltó, el periodismo total de Valencia y de fuera de Valencia, su solidaridad con la familia fue total, además comentando esas cosas, ¿no? De el apoyo que sabían que con Reina, el que fuera de otra cadena, de la más competitiva, de lo que fuese, siempre tenía un apoyo con él, ¿no? Siempre podían contar con él. Siempre el recordarem y siempre el voldrem, ¿no? Com era ell, ¿no? Pues yo creo que es hoy este fòrum al Girós de la Fundació del València ha volgut això, pues rendir homenatge, tindre-los sempre en la memòria i recordar-los per sempre, no? Per això jo crec que el títol d'este fòrum no ho pot resumir millor. De tot cor, sempre en la nostra memòria, perquè sempre van estar en la nostra memòria tots ixos valencianistes, també anònims, que ens han deixat l'any passat i desgraciadament en este 2021, perquè continuem convivint en ixa pandèmia, ixe Covid, no? Tenim que cuidar-nos i molt, tenim que continuar estant alerta i, bueno, jo crec que avui el que hem volgut fer en este fòrum especial, sentit en este dia també tan especial, el 102 aniversari del València, és rendir homenatge a tots ixos valencianistes i en especial als nostres, a Juan Sol, a Espanyeta, a Cuixart i al nostre José Manuel Reina. Va per tots ells.